Egunon denoi, eskarrik asko etortzeagatik. Urtemuga garrantzitsuen urtea dugu 2024a. Labek 50 urte betetzen dituen urte berean, betetzen direla 30 urte euskal langileontzat mugarri historiko garrantzitsua izan zen nazio manifestaziotik. 1982 eta 1984 urte tarteak euskal sindikalismoan aldaketa estrategikoa ekarri zuen. 1983ko saiakeraren ondotik, 1984an, labek eta elak deituriko manifestazioa egin zen, lan harremanetarako euskal esparruaren alde. Jakina denez, gehiengo sindikala osatzen dugunon arteko harremanek goraberak izan dituzte. Eta elkarlanak izango luken potentzialitate guztia askatzerik ez dugu lortu. Baina ordutik aurrera, Hego Euskal Herria antolakuntza eta borroka sindikalerako esparru autonomo gisa eratu da. Eta agenda propioa izan dugu. Estatu mailako sindikalismoarekiko koordenada erabat desberdinetan jardun dugu. Euskal Herrian, langileen lan eta bizi baldintzen aldeko borroka, aldaketa sozial eta aldaketa politikoaren beharrak ardaztu dute. Ipar Euskal Herrian zehazki 2000 urtean, laben sorrerak eskenatoki sindikala aldatu egin zuen eta bertan ere, esparru sozioekonomiko propio baten eraikuntzak beste zentralitate bat hartu du geroztik. Zalantzarik gabe beraz, mugarri garrantzitsua izan zen duela 30 urteko gertakari hura, baina azken urte hauetan asko aldatu da bai Euskal Herria eta baita Euskal Herriko langileria. Laben, aldaketa eta erronka horiei guztiei aurre egiteko indarrak biltzaren aldeko apostua egin izan dugu. 30 urte hauek eman dutena aztertu eta euskal sindikalismoak izan duen jarrera aztertu dugu eta agiria osatu dugu gaur aurkezten dizuegun manifestu hau. Ez da hainbeste atzera begira gelditzeko eginiko gogoeta, baizik eta ondorioak atera eta egungo testu ingurura egokitzeko helburuz egindako gogoeta edo agiri bada. Aldarrikapenak zentralitate eta virtualitate osoa mantentzen jarraitzen du eta labek, kontrabotere sindikatu independentista den neurrian, sendo eusten dio lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruaren aldeko lanari. Labentzat eta Euskal Herriko langileentzat duen esanguraren erakusle da gaurko gure ezdoiko agerraldi hau ere. Comentaba en euskera que el 2024 es un año de fechas conmemorativas importantes. El año en que LAB celebra 50 años se cumple el 50 aniversario de la manifestación nacional que supuso un hito histórico para la clase trabajadora vasca. El periodo entre 1992 y 1994 supuso un cambio estratégico en el sindicalismo vasco y tras el intento de 1993, en el 94 se realizó la manifestación convocada por LAB y ELA a favor del marco vasco de relaciones laborales. Aunque las relaciones entre quienes componemos la mayoría sindical hayan tenido altibajos y aunque no hayamos conseguido liberar toda la potencialidad que podría tener el trabajo conjunto, desde entonces Euskal Herria se ha constituido como un marco autónomo para la organización y la lucha sindical y hemos tenido agenda propia, hemos actuado en coordenadas totalmente diferentes de las del sindicalismo estatal. En Euskal Herria, la lucha por las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores ha tenido como eje la necesidad de cambio social y cambio político. Y para Euskal Herria en concreto, en el año 2000, la creación del LAB cambió el escenario sindical y allí también la construcción de un marco socioeconómico propio ha adquirido otra centralidad. Sin lugar a dudas, aquel acontecimiento de hace 30 años supuso un hito importante, pero en estos últimos años, tanto Euskal Herria como la clase trabajadora vasca han cambiado mucho. Y en LAB hemos apostado por sumar fuerzas para hacer frente a todos esos cambios y desafíos. En el manifiesto que hoy presentamos, analizamos los acontecimientos que han marcado estos últimos 30 años y el papel del sindicalismo vasco. No se trata tanto de una reflexión que se limita a mirar al pasado, sino que hemos querido echar la vista atrás para extraer conclusiones y afrontar el contexto actual. Dicha reivindicación sigue manteniendo una total centralidad y virtualidad y LAB, como sindicato de contrapoder independentista, sigue trabajando firmemente por un marco vasco de relaciones laborales y protección social. Como muestra el significado que tiene para LAB y para la clase trabajadora de Euskal Herria, la inusual comparecencia de hoy. Eta ya jarraian, nere ondotik, ezoiko agerraldi honen beste ezaugarri bat ere bada, elkarrekin hitz egingo dutela gure bi koordinatzaile orokorrek, Garbin Aranburuk eta Igor Arroyok. Bueno, Maiderrek ondo esan bezala urtemuga garrantzitsuen urtea, aurtengoa. Labek 50 urte betetzen dituen urtea eta LAB hasierako printzipioei sendo eutsita, bere jaiotzetik edatzen dijoan proiektua da, ez?
hasieratik izan gea independentistak eta ez autonomistak, hasieratik egin dugu apustu garbi bat kontrabotere sindikalgintzan alde eta ez kontzertazioaren alde, hasieratik markatu izan dugu profil soziopolitiko bat eta ulertu dugu gure egitekoa ez dela mugatzen negoziazio kolektibo eta ekintza sindikalera, ez? Eta bat testu inguru politiko, ekonomiko eta soziala aztertu eta momentuan momentuko errealitateari egokitutako estrategia independentista eraldatzailea garatzen aritu gea azken urte guzti hauetan. Horregatik guretzako, guain 50 urteko adierazpena garrantzitsua da, mugarri garrantzitsu bat izan zan, eta ari segida ematen aritu gea azken urteetan, eta orain ere nahi genuen balioan ipini, guain 50 urteko mugarri ura. Gure ikuspegitik lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparrua eraikitzen jarraitzea tokatzen zaigulako, bizitza erdigunean izango duen eredu ekonomiko eta sozial berri baten aldeko borroka biderkatzea tokatzen zaigulako, eraldaketa feminista, ekosoziala eta antirrazista bultzatzea jarraitzea dagokigulako, ez? Ikusten duguna da, euskal esparrua zabaltzen jarraitzeko, burujabetza maila handiagoak eskuratzeko baldintza eta aukera berriak sortuta daudela. Zergatik esaten dugun hau? Batetik, Euskal Herriko gehiengo sozial zabal batek eraldaketa sozialaren aldeko aldarriekin bat egiten duelako. Gehiengo sozial zabala da zerbitzu publiko hobeak nahi dituenak, gehiengo sozial zabala zaintza sistema publiko komunitario bat aldarrikatzen duena, soldata eta lan baldintza duinak edo pentsio duinak aldarrikatzen dituena. Eta gehiengoa baita ere herri honek duen erabakitze eskubidearen alde dagoena. Era berean, ikusten duguna da azken urte hauetan LAB eta sindikalismo soberanista indartu egin diela, gehiengo sindikal hori sendotzen ari dela eta indartze berdina edo bera ematen ari dela ezker independentismoan baita maila politiko instituzionalean ere. Estatu Espainiarrari begira jartzen balin bagea, PP eta Vosen gobernuaren aukera baztertu izana, zalantzari gabe berri pozgarria da. Eta Madrilgo gobernuak estaturik gabeko nazioetako indar politikoen babesa behar du aurrera egiteko. Eta horrela, aukera berria sortzen dira, nazio auzian edo lurralde egituraketan aurrera egiteko. Bestetik ere, legegintzaldi honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan, zein Nafarroan, estatus politiko berrien afera berriro ere eztabaida politikoaren erdigunean jarriko da. Eta baita ere, aipatu nahiko genuke, Ipar Euskal Herria mugimendu abertzalea, datozen urteetarako Ipar Orratza finkatzeko gogoeta estrategiko batean murgilduta dagoela. Guzti honek, gure ikuspegitik, sindikatu soberanistoi erronka berria jartzeizkigu, aukera berriak irekitzen diren neurrian, aukera horiek baliatu egin behar ditugula, pentsatzen dugu, baliatu eraldaketa soziala eta aldaketa politikoak bultzatzeko eragile aktibo izanez. Eta LABek behintzat, kompromiso berriak bere ganatzeko determinazioa dauka, ekintza sindikalean eta baita maila soziopolitikoan ere. Guk norabide horretan lan egingo dugu, esparru propioaren bidean, hainbat konpromiso eta egiteko zehaztu ditugu. Lehenik eta behin, gure ustez, Euskal Autonomia Erkidegoan zein Nafarroan estatus politikoak berritzea da gure apustua. Egungo autogobernu maila gainditu egin behar da, zabaldu egin behar da, marko juridiko politiko berriak behar ditugu, eta nazio aitortza egitearekin batera lan eta bizi baldintzak bertan erabaki ahal izateko ahalmen legegile osoa behar dugu. Lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparrua bermatzeko bitartekoak jasotzea beharrezkoa da. Bestetik ere, EAen zein Nafarroan lan eta bizi baldintzak duintzeko, soldata eta pentsio arrakalak gainditzeko, 1.400 euroko gutxieneko soldata eta 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeko lanean eta borrokan jarraituko dugu. Gutxieneko soldatari dagokionez, gogoratu nahi dut, EAeko parlamentuan adostasun politiko zabala lortu zela, bertako errealitatearen araberako gutxieneko soldata bat behar genuela adieraziz.
adostasun hartan legebiltzarrak Eusko Jaurlaritza interpelatu zuen ba jarrera proaktibo bat izan zezan honelako akordio bat bultzatzeko eta Labek ere ba bueno bere etxeko lanak egin ditu eta akordio horrek izan beharko lukeen forma juridikoa zehaztu dugu akordio marko bat izan beharko lukela ba ondorioztatu dugu eta beste sindikatuekin eta Confebask patronalarekin eta baita enplegu sailarekin ere bilera ronda bat egingo dugu aldarrikapen horri bide emateko, ez? Eta Nafarroan ere gauza bera aldarrikatzen dugu. Hirugarren konpromiso bezala guretzako garrantzitsua dan negoziazio kolektiboaren marko propioa indartzea, estatalizazioari aurre egin eta bertako hitzarmenek lehentasun osoa izan dezaten eta baita ere hitzarmenik ez daukaten langileek gure eremuan negoziatutako hitzarmenak izan ditzaten. Laugarren egiteko bezala jarri dugu eremu publikoan zerbitzu publikoak indartzea. Hemen gogoratu nahi dut funtzio publikoan eaen grebaldi betean daudela eta martxoan beste greba bat izango dela. Eta funtzio zerbitzu publikoak indartzeko azpiegiturak hobetzea, plantillak handitzea, egonkortzea, ratioak hobetzea bezalako neurriak ditugu, noski erosalmena berreskuratzearekin batera, ez? Eta baita ere erronka berezia zaintza bezalako eremu batean publifikazioa bultzatu eta zaintza sistema publiko komunitario bat eratzeko. Bosgarrenik estatuan ireki den aukera horretan gure ustez euskal esparruaren edapenari ezartze zaizkion muga horiek altxatzeko eremua izan behar du, izan gutxieneko soldata ezartzerakoan, izan negoziazio kolektiboaren estrukturazioari dagokionez, izan langile publikoen soldata eta birjartze tasak ezartzerakoan edo oraindik ere pendiente dagoen gizarte segurantzaren transferentzia eskuratzeko, ez? Eta bide horretan ere lan egiteko proposamenak helarazi dizkiegu Euskal Alderdiei eta honekin batera azken konpromiso edo egiteko moduan kokatu nahiko nukena da Ipar Euskal Herrian ere egiten ari garen lanketa, ez? Irekia dagoen gogoeta horretan Labek ere langileen aldarrikapenak eta beharrak bertan txertatuko dituelako eta Ipar Euskal Herrian ere bertan erabaki logika hori elikatuz negoziazio kolektiborako marko propio baterako proposamenak baditugulako. Erronka guzti hauei, elkarlanean heldu ahal izatea gustatuko litzaiguke. Guk askotan esan dugu, Labetik askotan aldarrikatu dugu, aldaketa sozialaren eta burujabetzaren alde gauden eragile, sindikal, sozial eta politikoen artean agenda sozial bateratu bat, agenda sozial partekatu bat beharrezkotzat jotzen degula. 82, 84 tarte horretan finkatu zen bezala, aurrerago 2017ko adierazpenean gehiengo sindikalak finkatu genuen bezala, eta argi utzita euskal agenda hori bertako eragileen artean adostu eta garatu beharrekoa dela eta guztiz autonomoa izan behar duela estatuarekiko. Era berean ere argi izan da agenda horren edo parte garenon autonomia errespetatzea oinarrizko printzipioa bat dela eta sindikatuen kasuan langileen beharrak eta eskubideak defendatzeko hori ezinbestekoa dela, ezta? Esan bezala, gustatuko litzaiguke erronka hori elkarlanean heldu ahal izatea, baina agenda integral bateratu baten aldeko indarrak biltzea desiragarriena izan arren, horretarako baldintzak sortzen jarraituko dugu, baina bitartean gaien araberako adostasunak ere elikatzen eta indartzen jarraituko dugu, ez? Esaterako zaintzaren eremuan mugimendu feministaren ekimenez proposatu den herri akordioa, bertako gutxieneko soldata ezartzeko aipatu dugu moduan, hainbat borroka sindikal desberdinetan, euskararen normalizazioaren kontra pairatzen ari garen erasoaldiari erantzuna ematerako orduan, karta sozialean edo lan istripuei erantzun bateratu bat ematerako orduan. Bueno, egunon. Lab, como se ha mencionado, cumple 50 años este 2024
Y la historia de estos 50 años nos ha demostrado que el AB es un sindicato firme en los principios, pero también con una capacidad de extensión y de ampliación de la concepción del sindicalismo en Euskal Herria, pues notable, ¿no? El sindicato LAB desde el principio se opuso al autonomismo, hizo una apuesta por el independentismo. Frente a la concertación social siempre ha apostado por el contrapoder sindical. Hemos sido y somos un sindicato sociopolítico que entiende que los sindicatos debemos actuar más allá de del marco de la negociación colectiva. Y hemos tratado de poner en marcha una estrategia independentista transformadora en base a la situación concreta que hay en el conjunto de Euskal Herria o en cada territorio, en base al contexto político, económico y social de cada momento. Fuimos artífices de esa declaración hace 30 años por un marco propio y queremos seguir alimentando los pasos por ese marco propio de relaciones laborales y protección social. Abogamos por una transformación radical del modelo socioeconómico actual, abogamos por una transición ecosocial y feminista hacia un modelo que ponga la vida en el centro y vamos a seguir aportando en ese sentido. Además, consideramos que existen unas nuevas oportunidades, unas nuevas condiciones para avanzar en estos objetivos históricos. Por una parte, hay una amplia mayoría social en Euskal Herria que demanda de una u otra manera un cambio social, que demanda una mejora de las condiciones de trabajo y de vida, que demanda mejores servicios públicos y que además piensa que todo ello se debe de decidir aquí mediante las mayorías que existen aquí, ¿no? Además constatamos que durante los últimos años, en los últimos 30 años, se ha reforzado, ¿no? La evolución del sindicato LAB ha sido espectacular, pero se ha reforzado tanto el sindicato LAB como el sindicalismo soberanista en general, ¿no? Y a nivel político e institucional también se está dando un reforzamiento del independentismo de izquierdas, ¿no? Observamos además que a nivel estatal, de momento, se le ha cerrado la puerta a un posible gobierno involucionista del PP Vox y existe un gobierno que depende del apoyo de las nacionalidades sin Estado. Y ello abre la puerta a abordar la cuestión nacional, la articulación territorial. Observamos también que en esta legislatura existe la posibilidad de abordar nuevamente el debate sobre el nuevo estatus tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa y en Ipar Euskal Herria, después de todos los pasos que se han dado en la conformación de la colectividad territorial, observamos también un interesante proceso de debate por parte del movimiento Abertzale para poner rumbo a los nuevos retos de cara al futuro. Creemos que todo este contexto, bastante efervescente, es propicio para que los sindicatos soberanistas tomemos nuevas iniciativas y actuemos desde nuestro ámbito para impulsar ese objetivo, ese marco propio de relaciones laborales y protección social. Tanto en lo que es la acción sindical como lo que es la interpelación y la acción más política e institucional. Y para ello planteamos una serie de pasos que son los que recoge la declaración, ¿no? En primer lugar, creemos que urge renovar los estatus políticos tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa. Creemos, lo hemos venido diciendo, que un autogobierno que no tiene la capacidad de incidir sobre las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría trabajadora, pues está totalmente limitado. Por lo tanto, pedimos la capacidad legislativa para legislar sobre todas estas cuestiones y poder avanzar hacia esa conformación de un marco propio, ¿no? Mientras tanto, planteamos que se pueden tomar medidas parciales, pero medidas muy importantes, como el establecimiento de un salario mínimo de 1.400 euros o una pensión mínima de 1.080 euros para todos y todas, para hombres y mujeres, que termine con esas brechas existentes. Y en ese sentido queremos hacer mención de ese consenso que se formuló en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, que planteó al gobierno de este territorio que diera pasos para alcanzar ese acuerdo interprofesional para un salario mínimo de 1.400 euros.
Bueno, nosotros y nosotras hemos estado trabajando, tanto a nivel de estudiando cuál debería de ser la fórmula jurídica más apropiada para desarrollar ese objetivo, que sería un acuerdo marco de materia concreta, y lo que vamos a hacer durante las próximas semanas y meses es trabajar pues, con otros sindicatos, con la patronal y con el propio gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca para posibilitar este objetivo, ¿no? En Nafarroa también vamos a reivindicar ese mismo objetivo. En tercer lugar, planteamos la necesidad de blindar y reforzar el marco propio de negociación colectiva. Se trata de restablecer la prioridad aplicativa de los convenios propios, pero también de que existan convenios propios para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, para los diferentes sectores que componen la clase trabajadora. En cuarto lugar, planteamos el reforzamiento de los servicios públicos, mejorando las infraestructuras, ampliando las plantillas, mejorando los ratios, recuperando el poder adquisitivo, publificando ámbitos como los cuidados, generando un sistema público comunitario de cuidados. En ese sentido, en marzo vamos a tener nuevas huelgas en los servicios públicos en la Comunidad Autónoma Vasca. En quinto lugar, de cara al marco estatal, lo que planteamos es que se levanten las limitaciones que existen para el desarrollo del marco propio, para el desarrollo de estos cambios políticos y sociales en Euskal Herria. Lo hemos dicho más de una ocasión, no creemos que los cambios vayan a venir de Madrid, sino lo que queremos es que en Madrid se levanten los obstáculos, las limitaciones que existen para que aquí en Euskal Herria podamos avanzar en ese cambio, en esa senda del cambio político y social. Y respecto a Iparo Euskal Herria, lo que planteamos es la conformación de un marco propio de negociación colectiva. Nos gustaría abordar estos retos que hemos mencionado, estos seis retos, de manera conjunta, en colaboración con otras fuerzas sindicales, sociales y políticas. Hemos planteado más de una vez y lo volvemos a plantear la necesidad de una agenda social compartida entre a todos aquellos agentes sindicales, sociales y políticos que creemos en el cambio social, que creemos en la soberanía de este país. Pero en cualquier caso, mientras seguimos generando condiciones para ello, también queremos poner en valor la posibilidad de alcanzar también acuerdos y líneas de colaboración concretas en diferentes ámbitos, ¿no? Como por ejemplo el ámbito de los cuidados, donde se está trabajando por un acuerdo social en ese sentido, en el referente al salario mínimo, como hemos mencionado, o referente pues, a la respuesta a los accidentes laborales o a otra serie de materias. Esa agenda debe ser una agenda autónoma, tal y como se estableció en los años 90. Seguimos creyendo, y es algo que además está consolidado, que Euskal Herria tiene que ser un marco propio de actuación sindical, social y política, y además tiene que ser una agenda donde cada parte tenga la autonomía, ¿no?, para poder defender y ejercer sus funciones, sus obligaciones y sus intereses, ¿no? En el caso de los sindicatos, pues la función sindical, ¿no?, de contrapoder. Repito, estamos apostando por esa agenda social compartida, estamos apostando por avanzar en colaboración con otros agentes, siempre desde esa convicción de que mediante el trabajo que desarrolla este sindicato, tal y como hemos demostrado durante estos 30 años, es posible seguir avanzando hacia ese marco propio de relaciones laborales y protección social.